tal, amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y les doy la bienvenida a su informativo. Agenda Universitaria les presenta en esta ocasión un nuevo evento en la Facultad de Ingeniería. A continuación, conozcamos los detalles en la nota. La historia que marca un educador va más allá de los conocimientos, se trata de valores. Por las aulas de la Facultad de Ingeniería, generaciones de estudiantes fueron formados por el ingeniero Pedro Castro Villalba, quien en sus más de 4 décadas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cumplió funciones como decano, subdecano, representante de profesores, miembro de comisión académica, tribunal electoral e incluso parte del comité de ética. Una persona reconocida en la universidad, uno de los mejores alumnos en su época estudiantil, premio Contenta, uno de los mejores profesores que hemos tenido en esta universidad y reconocido internacionalmente por Naciones Unidas y por el Banco Alemán. En honor a su trabajo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la Facultad de Ingeniería se dio el develamiento de placa en honor al ingeniero Pedro Castro Villalba, en el Laboratorio de Hidráulica, que ahora lleva su nombre. Al evento asistieron autoridades de la UCSG, catedráticos y compañeros, alumnos y sobre todo amigos que se formaron a lo largo de sus años en la institución y quienes lo recuerdan con cariño y respeto. Son múltiples los aportes que se crearon en este laboratorio, que con su acompañamiento formó generaciones de profesionales que le expresan su gratitud, que fluyan los conocimientos que se llevan a la perpetuidad. Y ahora, amigos de UCSG Televisión, tenemos un invitado en este primer bloque para conversar acerca de un evento que ya se viene para la carrera de Economía. Hoy nos acompaña el economista Jorge Luis Delgado. Él es docente de la carrera de Economía y nos va a conversar un poquito acerca de una serie de eventos que se vienen por parte de la carrera por el Día del Economista. Exacto, muchas gracias al canal, a la UCSG también, para poder transmitir como parte de la carrera la Semana del Economista, que vamos a conmemorar justamente el Día del Economista, que es celebrado aquí en el Ecuador, como el día del 23 de noviembre. Sin embargo, pues toda la semana vamos a realizar pues distintos webinars. Entre esos, pues vamos a tener, por ejemplo, el día lunes vamos a iniciar con economistas pues de renombre. Entre esos está Paul Carrillo, él pues es consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, ha participado pues también para proyectos de la CEPAL y bueno, pues tiene muchos proyectos y también muchas investigaciones pues en el plano económico y laboral. También tenemos pues para el día martes a Andrea Llerena, que es una de las economistas más reconocidas también en el Ecuador, sobre todo por tratar en temas de economía de la salud y una de las investigadoras más reconocidas en la actualidad. También el día miércoles vamos a tener a la persona encargada, sobre todo pues, al economista Alan Sierra, que él es encargado de la dirección de lavado de activos de la Superintendencia de Compañías. Y bueno, y vamos a finalizar con el economista Guillermo Avellán, que es presidente del Banco Central del Ecuador. Economista, una semana llena de actividades. ¿Cómo pueden hacer las personas que quieren participar de estos webinars que ofrece la carrera de Economía? Perfecto. Bueno, pues todos los webinars van a ser entre las 9 y 10 de la mañana. Nosotros vamos a anunciar en nuestras redes, que bueno, pues nos pueden seguir como @economiaUCSG, tanto pues en Facebook como en Instagram, y pues ahí nosotros iremos poniendo los diferentes artes publicitarios para que se puedan inscribir a los diferentes pues webinars que nosotros vamos a tener.
quiénes pueden participar de esta serie de webinars y, bueno, también que nos comente un poquito. Sé que vienen en el marco de la celebración del Día del Economista. ¿Por qué también incentivar estas actividades justamente en la carrera de Economía? Perfecto. Bueno, pues la carrera de Economía en realidad siempre, y ya llevan pues muchos años celebrando justamente pues el Día del Economista, es uno pues de, dentro de las profesiones, una de las más reconocidas, y pues tenemos un día dedicado también en el Ecuador para eso. Entonces, por eso es que pues estamos celebrando aquello y qué más, pues una profesión que genera pues muchos profesionales de éxito, y por eso es que los estamos transmitiendo con todos pues los profesionales, que todos son economistas y todos van pues a hablar temas muy interesantes, y que también para que se pueda pues visualizar sobre todo la conexión que tiene la carrera de Economía con pues todos los economistas pues de prestigio, ¿no? Lo que podemos brindarle también a nuestros estudiantes. Perfecto, economista. Entonces queda hecha la invitación para todos aquellos que están sintonizando UCSG Televisión esta semana, que estará llena de webinars por parte de la carrera de Economía. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Y en esta ocasión vamos a conocer también acerca de la reinauguración del edificio de Federación de Estudiantes, además de la entrega de carnets también, que comenzó el día de ayer. Así que vamos a conocer los detalles en la siguiente nota. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó la ceremonia de reinauguración del edificio de la Federación de Estudiantes y el proceso de carnetización. Al evento asistieron autoridades de la UCSG, entre ellas el rector de la institución, Dr. Walter Mera Ortiz, quien dirigió unas palabras a los asistentes.
La carnetización es un derecho, más que el derecho, es una aspiración de todo estudiante que se llame estudiante universitario. Se hizo el corte de la cinta para dar inicio a un tour, donde posteriormente nuestras autoridades sacaron su carnet de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Entonces lo que van a recibir los estudiantes el día de hoy va a ser su carnet, no solo en físico, sino de manera digital, donde van a contar con un sinnúmero de beneficios, hasta el 50% de descuentos en establecimientos de comida, de gimnasios, incluso de seguros médicos. También vivimos el proceso de carnetización. Primero nos tomamos la foto para la identificación, luego registran nuestros datos, nombre, número de cédula y carrera. Y listo, contamos con nuestro carnet de la UCSG y todos los beneficios que ofrece. Y yo, como estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ya tengo mi carnet universitario. A partir de la semana del 25 de octubre, mediante las redes sociales de la Federación de Estudiantes, se estará comunicando por facultades cómo será la asistencia de nuestra comunidad universitaria, para que también puedan obtener su carnet de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Yo creo que los beneficios pues van a ser muy buenos para nosotros y nos va a incentivar a que todos podamos tener nuestro carnet. El carnet nos representa como comunidad universitaria, más unidos que nunca y fortaleciendo lazos entre los que formamos la UCSG. Y qué mejor manera que conocer acerca de este proceso de carnetización y también de esta reinauguración de la Federación de Estudiantes, que con la presidenta de la Federación, ¿cómo estás? Camila Santos, bienvenida al set de Agenda Universitaria. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Cuéntame un poquito acerca de los cambios que hubo dentro de la federación y este nuevo proceso de carnetización a los que se someterán también nuestros estudiantes. Bueno, realmente cuando nosotros inauguramos el edificio de federación, la primera vez que pisamos ese edificio, los encontramos en una situación no tan agradable. Okay. Es ahí cuando yo decidí hacer una pequeña remodelación, especialmente de la parte del tumbado, porque habían bastantes filtraciones. Y bueno, más que todo para los estudiantes, porque eso es como una casa para los estudiantes, donde van, estudian, algunos descansan, y no podía recibirlos de esa manera. Entonces, bueno, después empezó la pandemia, pero igualmente tratamos de hacerlo lo más rápido posible por si acaso vuelva a la presencialidad. Y luego tenemos el proceso de carnetización. ¿De qué se tratan también los carnets estudiantiles? Bueno, realmente el proceso de carnetización fue, por no decir más importante, proyecto que yo tenía en mente en el momento de asumir la responsabilidad de ser representante estudiantil. Yo siempre, desde que entré a la universidad, yo recibí el carnet, creo que en segundo ciclo, ya ahorita ya soy graduada, y no volví a recibir un carnet. Y realmente yo al menos en medicina me lo pedían en el momento de ir a los hospitales. Es ahí cuando me di cuenta que este carnet era algo necesario y más que todo era un derecho del estudiante tener su identificación estudiantil. Beneficios que te da obtener el carnet estudiantil, también escuchábamos el día de ayer que tuvimos la oportunidad de estar en el evento, que tiene beneficios extras aparte de sentirte parte de la UCSG. Claro, nosotros lo hicimos con la empresa de Lynx, que es líder de carnetización a nivel nacional. Entonces ahí van a tener los estudiantes un sinnúmero de beneficios. Por ejemplo, yo soy amante del café, entonces ahí, por ejemplo, van a tener descuentos en Habana, la cafetería. También van a tener descuentos en gimnasios o en lugares de belleza para las mujeres. Y un sinnúmero de, también como mencioné el día de ayer, también seguros médicos pueden tener un descuento. Y el hecho que para mí es histórico, más que todo que no se ha hecho esto hace 5 años, es que por primera vez en la UCSG van a tener su carnet digital. Es decir, pueden acceder a él directamente desde su teléfono y tener los mismos beneficios con facilidad. Perfecto, Camila, te agradecemos muchísimo por venir hasta acá y contarnos también acerca de este proceso de carnetización. Listo, gracias. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos para seguir conociendo más información acá en Agenda Universitaria.
continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión vamos a conversar con el arquitecto Andrés Donoso. Él nos va a dar detalles sobre una conferencia que se va a dar en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Carrera de Diseño de Interiores. ¿Cómo está, arquitecto? Bienvenido a Agenda Universitaria. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Gracias por el tiempo. Así es, la carrera de Diseño de Interiores desea invitar a la comunidad universitaria y al público en general a la charla de bienvenida que siempre damos a los estudiantes en el nuevo ciclo, en el nuevo semestre. Esta es una charla abierta que va a estar impartida por la compañía Novopan del Ecuador, justamente porque siempre queremos estar al día con los temas de interiorismo. Ellos nos van a presentar sus nuevos productos, que justamente están haciendo tendencia con respecto a los diseños de interiores. Es decir, ellos hablan de llevar la naturaleza al espacio interior. Esto se realizará el próximo jueves, 28 de octubre, a las 6 de la tarde, vía la plataforma Zoom. Y también se podrán inscribir pidiendo la contraseña al correo de monica.hunter@ y la dirección de la universidad. Justamente en pantalla estamos viendo la información acerca de este evento, el banner del evento, el flyer que está siendo compartido por redes sociales. Coménteme un poquito también, arquitecto, acerca de quiénes pueden participar de este evento, también para quiénes va dirigida esta conferencia. Si es que yo soy estudiante de diseño de interiores, ¿tengo que tener alguna afinidad con algún tema en especial? Gracias por la pregunta, porque no solamente va dirigido a los estudiantes nuevos que están ingresando y que ya están en la carrera, sino más bien al público en general, porque no sé si, Paula, te ha pasado en estas circunstancias de pandemia, que todos tuvimos que rediseñar algo en casa. Claro. Tuvimos que adaptar espacios para teletrabajo. Correcto. Para teleeducación. Nuestros cuartos tuvieron que rediseñarse, buscar espacios, comprar escritorios, adaptar espacios. Es decir, el diseño de interiores se ocupa de todo eso, de ese confort que en estos tiempos se vuelve crítico, e inclusive un confort sanitario, porque tenemos que tener espacios con distanciamiento. Y ese confort también que lleva a la iluminación interior correcta, a la ventilación correcta de los espacios. Es decir, que no solamente la distribución que sea la correcta, nos lleva a la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Que es la adaptación de las medidas al ser humano, para que el ser humano utilice las cosas confortablemente. Por lo tanto, desde las sillas, desde los muebles, todo debe estar en una correcta sintonía para el bienestar del ser humano. Sin duda es un tema bastante interesante y también queda la invitación hecha. Entonces, recuérdeme la fecha, arquitecto. El próximo jueves, 28 de octubre, a las 6 de la tarde. Jueves 28 de octubre, entonces, amigos de UCSG Televisión, tienen una invitación para ser parte de esta conferencia, que pueden también seguir por las redes sociales para enterarse de más detalles. Muchísimas gracias, arquitecto, gracias por acompañarnos hoy. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en Agenda Universitaria.
La carrera de Emprendimiento e Innovación Social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó un evento. En esta ocasión vamos a conocer cómo fue la premiación de este concurso. La carrera de Emprendimiento e Innovación Social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la premiación del concurso intercolegial Virtual Entrepreneurship Challenge, donde participaron estudiantes de diferentes instituciones educativas del Ecuador. Nunca yo me esperé participar en un evento así. Sin embargo, me ha traído muy gratas sensaciones, una felicidad enorme. Fomentando la educación del futuro de los estudiantes y premiando sus esfuerzos. En esta segunda edición del concurso virtual, los colegios ganadores son los siguientes. Primer lugar, Unidad Educativa Particular Hermanos Miguel de la Salle de Cuenca. En segundo lugar, Unidad Educativa Santiago Mayor. Y en tercer lugar, Unidad Educativa Particular Politécnico. Felicitamos a las unidades educativas por el apoyo brindado a los estudiantes y docentes por fomentar la participación en el Intercolegial de Simulación de Negocios. Y recuerden que el emprendimiento forma parte esencial del motor de todo el mundo. Años, estudiante de la Unidad Educativa Santiago Mayor, segundo lugar en este concurso organizado por la carrera de Emprendimiento e Innovación Social. ¿Cómo estás? Cuéntame un poquito acerca de tu experiencia en este concurso. La verdad es que es una experiencia muy innovadora. Es algo fuera de lo común, algo que, como ya dije en una entrevista previa, nunca me había esperado pasar a través de mi educación secundaria, cuando empecé mi educación secundaria. Es una experiencia sumamente grata, la alegría, cómo se reforzaron valores como el compañerismo y únicamente darle las gracias a la Facultad de Emprendimiento e Innovación Social por esta oportunidad de poder participar en este tipo de eventos. Cuéntame de qué se trataba este tipo de concurso, qué era lo que tenían que hacer, sé que era en grupo. Cuéntame cómo fue también la dinámica que tuviste junto con tus compañeros. Listo. En realidad, esto fue todo en grupo, así que no puedo llevarme el mérito yo solo. Claro. Por lo que la Facultad de Emprendimiento nos daba un emprendimiento, una empresa ya creada. Nosotros estábamos a cargo de la producción de café. Okay. Entonces, a través de las decisiones que nosotros tomábamos, todas las decisiones influían en tanto ventas, producción, en la promoción que le hacíamos, a quién le vendíamos nuestro producto, el grupo objetivo. Y bueno, a través de las buenas decisiones tomadas con mis compañeros, pudimos llegar a un segundo lugar, lo cual nos ha dejado totalmente satisfechos. ¿Qué opinan de obtener un segundo lugar en un concurso universitario y tanto en una facultad tan prestigiosa como la de la UCSG? La verdad es que fue algo increíble, algo que nosotros no nos esperábamos. Usted sabe, muchas veces uno se ve como asustado cuando va a empezar este tipo de proyectos, este tipo de eventos. Sin embargo, poco a poco fuimos adquiriendo confianza. No puedo negarlo, nuestros profesores fueron una parte fundamental, una piedra angular para poder tomar todas nuestras decisiones y darle las gracias a ellos. Muchísimas gracias también por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria, Diego. Ha sido un total gusto también conocer acerca de tu experiencia en vivo. Bueno, personalmente, fue una experiencia fantástica, maravillosa. Nunca me esperé hacer este tipo de concursos, como ya lo dije. Pero sinceramente es una experiencia que yo se la recomendaría a todos. Si tienen la oportunidad de participar en este tipo de eventos, es algo sumamente que sube los niveles de adrenalina, sumamente emocionante. Mucha alegría me ha transmitido. No puedo expresar nada más que sentimientos positivos. Y sobre todo te felicitamos también por haber obtenido este segundo lugar en este concurso. Y con eso, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn. Continúe en la señal de su canal universitario.
bla, 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 bla,